يلا الله رأي موضوع محاكم إدلب ما بتنزل عليه. طب هو اللي ما بحاجة عليه يعني الله تعبت لي ده الله أنا رأي قانوني يعني هذا حتى قانونا هذا موقع هذا أخر خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة أتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا على خير. I am inside Syria, northern in Syria, because the last lesson I didn't give you. Because I didn't have any net. We, inshallah, today we will take this on. About tomorrow, I don't know. About the situation. If the situation was good, I will send the link. If there isn't net, I, from now, apologize about that. Yes. Assalamu alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And though this is Ramadan a dit chaud qui durant le bueno el viernes qui a pasado que no ha podido porque estaba en ahora que está en viaje en Siria y por ahí no hay internet. Entonces por eso que hoy tiene internet pero para los próximos días no vas a ver, entonces si envía el link por el grupo de Telegram, entonces vamos a tener clase. Si no lo envía es que posiblemente que no tiene internet y que no tenemos Thank you. You're welcome. عدم مسؤولية إنه ما عليه شيء ما سبب أو براءة مدام بطلقات أو إدارة أو عدم from language Russian is there anybody؟ إيه عدم كبيرة جدا براءة ما في دلت سبب توفيت لازم anyone can translate؟ بس ما عندي ما هو نقم تمام. Our lesson today, grammar lesson, الضمير. الضمير personal pronoun. الضمير personal pronoun. الضمير اسم يدل على متكلم. Personal pronoun is noun indicate to متكلم, speaker, مخاطب. Second person أو غائب third person منه from الضمير we have two kind المنفصل separate and المتصل attached separate personal pronoun and attached personal pronoun our lesson today about ضمائر الرفع المنفصلة ضمائر الرفع المنفصلة separate rising personal pronoun ضمائر الرفع المنفصلة separate loaded personal yes شكرا entonces hoy vamos a ver el ضمير aquí el ضمير significa el pronomio no personal aquí tenemos la definición الضمير اسم يدل على entonces el pronom personal aquí es conectado con متكلم entonces متكلم es la persona que habla o مخاطب how did you translate مخاطب المخاطب second person you ah okay yes. okay y después el مخاطب es con que la persona está hablando la segunda persona o el غائب es que si no hay persona podemos también hablar de ella sí. منه المنفصل
ومنه المتصل. منه المنفصل. Can you translate again منفصل and متصل؟ منفصل separate like this. أنا أنت هو. This is منفصل. Isn't attached with the noun before it, and we have attached, we call it متصل. Ah, okay, okay, thank you. Barclay. Entonces de Abamer, entonces el pronominio personal hay el munfasil. Munfasil es conectado con con entonces el pronominio puede ser con la persona, con alguien. Waminhu el mutasil, aquel mutasil que no es conectado. Yes. Thank you. ضمائر الرفع المنفصلة that come alone like أنا, نحن, متكلم first person singular and plural. متكلم speaker, أنا I, نحن we, نحن maybe two person, we can say نحن طالباني, or plural singular نحن masculine, two person, feminine, two person, plural, feminine, plural, masculine, نحن. أنا also, أنا طالب, أنا طالبة, أنا رمضان, or أنا فاطمة maybe. أنا first person singular, masculine, أنا طالب, I am a student. I am, we don't have any verb, auxiliary verb in Arabic, أنا طالب. أنا it's ضمير اسم. This ضمير it's noun indicate to subject. أنا طالب. Here أنا مبتدأ, طالب خبر. Also أنا طالبة. I am a student, a feminine person. أنا طالبة. All أنا علي. أنا خديجة. Also أنا طبيبة. أنا طالب. أنا طالبة. For plural نحن we, نحن طالباني, طالبان two student, we are two student, نحن طالبتان masculine here, طالباني masculine, نحن طالبتان we are two student, feminine, نحن طلاب plural masculine, we are students, نحن طالبات feminine, we are students. So the first ضمائر الرفع المتصلة ضمير the first person, أنا, نحن. Yes. شكرا. Aquí en la primera parte tenemos el mutakallim. Aquí el mutakallim es, bueno, la persona que habla. Y vamos a ver el damir, entonces el pronominio personal. Aquí cuando tenemos Ana, Ana puede ser Ana como yo. Aquí en árabe no tenemos el auxiliar como estar, ser, no hay como yo, no hay verbo, no hay yo, yo soy estudiante. Aquí con estudiante, al final vamos a ver si es femenino o si es masculino. Aquí, Ana Talibun, es como decir yo soy estudiante, pero aquí Talibun, el primero, es masculino, porque se termina con aquí Talibun. Entonces es como decir Ana Muhammad. Aquí es Ana y después un nombre como masculino y singular. Después tenemos Ana Talibatun. Ana Talibatun es como decir yo soy estudiante, pero aquí Talibatun es femenino. Es femenino y singular. Es como decir aquí yo soy como Fatima. Talibatun aquí es singular y femenino. Después tenemos Nahnu. Nahnu aquí es. Nahnu puede ser es para nosotros. Nosotros talibani. Talibani es como es dual, no hay equivalente en español. Es cuando hay dos y decimos nosotros. Nahnu talibani, nosotros somos estudiantes, pero somos dos. Y después nahnu
طالب دوس y masculino, dos hombres. نحن طالبان son dos masculino, dual masculino. Después, نحن طالبتان son dos aquí, pero femenino. Nosotros estudiantes, pero aquí dos dual y femenino. Después, نحن طالبون. Aquí nosotros son muchos más que dos, tres o más. Aquí es masculino y es plural. Y después, نحن طالبتان. Aquí es plural femenino. طالبتان. Sí. Sí, está para usted. Thank you. Our sister in Russian, isn't with us today? I don't know. She's not connected now. No. Second person, المخاطب. ضمير المخاطب the addressee المخاطب second person in English just we have أنت masculine feminine singular feminine singular masculine also you for plural in Arabic we have أنت singular masculine female male عفوا أنت أنت طالب you are a student also أنت ضمير رفع منفصل ضمير رفع منفصل separate rising personal pronoun instead of noun أنت also مبتدأ طالب خبر الضمائر they are nouns not article أنت طالب أنت feminine طالبة singular أنت طالبة you are a student close تاء أنتما مثنى two person singular masculine طالبان أنتما also two person feminine طالبتان أنتم أنتم طلاب أنتم for plural you are students أنتن plural feminine أنتن طالبات أنت أنت أنتما for masculine and feminine أنتم plural أنتن plural أنتم masculine male أنتن female أنت أنت أنتما أنتم أنتن second person المخاطب المخاطب also ضمير رفع منفصل separate rising personal pronoun yes Shukran. Ahora vamos a ver entonces el mukhatib. Aquí el mukhatib y el mutakallim, los dos son Damir, Rafi, aquí el munfasil. Aquí hay, los dos son separados, que no necesitan un nombre. Aquí tenemos Anta. Aquí anta, anti, antuma, antuma, antuna, todo eso es en español hay solamente tú, hay yo y tú, pero en árabe es tenemos más para decir, es decimos tú a una persona que es un nombre singular masculino es anta, entonces anta es talibun. Entonces aquí para singular masculino después para una chica anti anti talibatun es para tú pero una chica y sí una solamente singular y femenino anti talibatun después tenemos antuma aquí es para un dual talibani. Entonces, aquí es dual masculino. Como tú para dual masculino. Después tenemos antuma, otra vez aquí,
es aquí para dual col femenino, es la misma, antuma como en por, como al masculino. Y después tenemos antum. Antum, aquí es para plural y masculino, antum. Y por fin, aquí tenemos antunna. Aquí antunna es tú para plural y entonces, sí, para en Arabia hay muchas, varias maneras de decir tú. Según si es singular, femenino, dual, masculino o plural, femenino, masculino. A cada vez tenemos... sí, pero dual es el mismo. Y sí, solamente dual para femenino y masculino, femenino es el mismo. El resto son todos diferentes. Sí, está para el... third person. Absent الغائب ضمائر الغائب it's هو هي هما هم هن هو هي هي she هما they هم هن they هو singular male هو طالب he is a student هي طالبة she is a student طالبة تاء مربوطة close تاء هما طالبان they are two people they are student هما طالبان هما طالبتان هما طالبان they are two student male هما طالبتان they are two student female. هم plural masculine. هن plural feminine. هم طلاب. They are student. هن طالبات. They are student feminine. This also هو هي هما هم هن ضمير رفع متصل separate rising personal pronoun. Also this is all the personal pronouns. We can use them instead of the noun. So we say ismun, noun, indicate to person. Maybe he is the speaker, or he is the second person, or the third person. Here all these sentences, jumal ismiye, noun sentence, with damir al-muttas, damir al-rafa, is mubtada marfu'. We can say, huwa. ضمير رفع منفصل separate rising noun مبتدا طالب خبر inform about the first noun so أنا noun أنت noun هو noun all the personal pronouns are nouns yes شكرا. Ahora vamos a hablar de al-ghaib. Al-ghaib es la persona que está ausente y para al-ghaib hay dos pronombres también para ellos. Vamos a tener aquí huwa. Huwa es para cómo decir él. Huwa talib, como él está estudiante, pero no está en árabe. Entonces huwa talibun es como decir él. Está estudiante. Después ella, entonces huwa es para masculino y singular. Ella es para femenino singular. Ella talibatun como ella está estudiante. Entonces ella. Después tenemos huma. Huma aquí es dual. No hay equivalente en español, pero es sí. Entonces huma aquí es dual. Dual masculino huma taliban y para dual femenino es el mismo, es huma talibatan. Entonces es para el dual decir como ellos pero solamente dos. Después tenemos hum. Aquí hum es para masculino y plural. Hum tolabun
Aquis es masculino y plural. Es como ellos son estudiantes. Y al final, hunna talibatan. Sí, hunna talibatan. Hunna talibatan. Aquí, hunna talibatan es femenino y plural. Es como decir ellas. Son estudiantes. Y aquí entonces para los tres, para el mutekellem, el muhatib y el ghaib, los tres, cuando tenemos estos pronombres personal, ana, anta, huwa, hiya, todos esos son considerados como nombres. Entonces, si cogemos Ana solo, Anta, Anti, Huma, Hiya, todos son considerados en árabe como nombres. Sí, está fatal. Thank you. So, we have three kinds from Dhamair al-Raf' al-Munfasila, al-Mutakallim, al-Mukhatab, al-Ghaib. We know now them. Now, we have some exercise one. We will put the personal pronoun in the space. We have sentences. Musafirun ila baladi. Musafirun travel to my country, to my home. Here, ana musafirun. Ana musafirun. Or anta musafirun. Also, we can say huwa musafirun. Here, singular, masculine. Singular, masculine. We can put ana, anta, هو, no problem. أنا مسافر, أنت مسافر, هو مسافر, because this noun is singular masculine. Now, مريضة, patient, with the close ta, feminine. فاذهبي, also يا, أنت, فاذهبي, go to the hospital. Patient, go to the hospital. So, singular, female. So we put an I can say ana if the speaker is a male person. Ana maridatun. No, fadhabi, no. Second, mukhatab. I cannot say ana here. If we don't complete the sentence, ana maridatun, yes. But we have also verb, idhabi, imperative verb. Idhabi, anti, fa'al amr. So he's feminine singular, just feminine singular. Because we have imperative verb, فعل الأمر لا يأتي إلا مع المخاطب, لا يأتي مع الغائب ولا يأتي مع المتكلم, فعل الأمر. So I put here, أنت مريضة, you are diseases. So go to the hospital, فاذهبي. So from this verb, I know the personal pronoun here, أنت, just أنت. I can't put here any other verb. Just anti. Anti مريضة فاذهبي إلى المستشفى. Yes. شكرا. Entonces ahora vamos a tener un ejercicio donde tenemos que poner los pronominos personal. El primero, aquí tenemos musafirun. Musafirun aquí es singular. Entonces, si cogemos solamente musafirun, puede ser Ana, como yo, o como anta, como tú, o si no, huwa, musafirun. Y aquí después tenemos ila biladi, entonces como a mi país, entonces sería como más, más ana, o si no podemos, como tú viajas a mi país, o él viaja a mi país, pero sí, entonces puede ser ana, musafirun ila biladi, entonces como yo, viajo a mi país, o si no puede ser tú, anta, como anta musafirun ila biladi, como tú viajas a mi país, o si no huwa, como él, musafirun ila biladi, él viaja a mi país. Después el segundo ejemplo tenemos maridatun. Si cogemos solamente maridatun, es singular y femenino, como mala,
Sí, aquí está, como está mala, Marie Daton. Y después tenemos Fedhabi y el Mustafa. Fedhabi aquí es un verbo al imperativo. Si tenemos un verbo al imperativo, no puede ser, no puede ser para una persona que está ausente, no puede ser para el raib y también no puede ser para la primera persona. No vamos a decir no vamos a usar un verbo imperativo para Ana, para yo. Entonces aquí Marie Daton es anti Marie Daton. Entonces como tú, pero tú femenino y singular, anti Marie Daton, fadhabi, y entonces va al mustashfa, al hospital. Anti Marie Daton, fadhabi, al mustashfa. Anti es como tú, pero para femenino y singular. Fadhabi, al mustashfa, como va al hospital. Thank you. الجملة الثالثة مهندسان في شركتي في شركتهما مهندسان في شركتهما مهندسان engineers two person maybe two person singular مهندسان في شركتهما in their company in their company في شركتهما. So here just we have أنتم هما because ما this in their company. So here we have I cannot say أنتما مهندسان في شركتهما. I can say أنتما you are مخاطب أنتما مهندسان في شركتهما you are engineers in their companies two person, مثنى two. Also I can say هما they are هما غائب absent هما مهندسان في شركتهما but the perfect here I put هما. If I put antuma, it's right. But more perfect if I put huma. They are muhandisani. Huma muhandisani fi sharikatihima. They are engineers in their companies. Muthanna mudhakkar. Masculine two person. مدرسون تذهبون إلى المدرسة. مدرسون واو ونون. It's a plural. A plural masculine. Plural male. مذكر. مذكر جمع. Plural masculine noun. مدرسون تذهبون. Go to school. فعل. أفعال الخمسة present verb rising with confirming the noon because they are from the five verbs إلى proposition حرف جر المدرسة اسم مجرور noun for proposition so here a plural masculine أنتم مدرسون I can say أنتم مدرسون you are teachers who are going to school I can say also here, هم مدرسون. They are teachers. Are going to school. I can put أنتم. Also I can put هم. أنتم مدرسون. هم مدرسون. أنتم مدرسون تذهبون. هم مدرسون تذهبون. No. تذهب أنت. هم no. Here because the verb تذهبون أنتم. Just أنتم. Second person. أنتم تذهبون هم تذهبون it's incorrect the correct here أنتم هم يذهبون with ياء نقطة مدرسون تذهبون إلى المدرسة teachers going to the school أنتم مدرسون تذهبون أنتم تأكلون أنتم تشربون أنتم تذهبون هم يأكلون هم يشربون هم يذهبون so here just أنتم أنتم مدرسون تذهبون إلى المدرسة Yes.
Aquí entonces la tercera tenemos Muhandisani Fi Shari Katilima. Muhandisani aquí es dual y masculino. Muhandisani. Entonces aquí puede ser Antuma o Ruma. Pero como tenemos aquí Fi Sharikatihima, entonces en su empresa puede ser entonces como Antuma, entonces como tú para dual masculino. Muhandisani aquí Muhandisani como ingenieros fi sharikat tihima en su empresa, pero lo que pasa la frase perfecta sería huma aquí huma es como ellos pero para dual femenino dual masculino fi sharikatihima en su empresa. Entonces, dos ingenieros sería Huma Muhandisani como ingenieros Fi Sharikatihima en su empresa. Y después tenemos Mudarrisuna. Aquí Mudarrisuna son profesores, pero aquí es profesores para masculino plural. Entonces, profesores aquí sí, entonces como es masculino y plural, puede ser antum, mudarrisuna. Pero como tenemos tadhabuna, sí, tadhabuna, y del madrasa, como vais, a la escuela. Y para mudarrisuna, si ponemos sería masculino y plural también, pero como aquí es tadhabuna, no es yadhabuna. Tadhabuna es cuando hablamos, la persona está presente. Entonces, como es tadhabuna, lo más correcto sería antum mudarrisuna tadhabuna ila almadrasa. No puede ser antum hum mudarrisuna tadhabuna, porque hay tadhabuna es aquí, entonces es el segundo es antum, porque hay tadhabuna en el madrasa. Thank you. Muallimatani a'rifuma. Muallimatani to person feminine. Female to person muallimatani. A'rifuma, I know them. Here. Huma muallimatani. A'rifuma. They are two teachers, I know them. Masculine, huma. Antuma muallimatani, a'rifuma. Also, I can say, put here antum. Antuma or huma. But more perfect if I put huma, because this, a'rifuma. So, huma muallimatani, a'rifuma. Also, I can put antum. Tusa'idani zawjaykuma. Tusa'idani. Verb, two person, مثنى, زوجيكما, your husband, also two husband, you, antuma, antuma, with alif, antuma, not antuma to ساعداني, antuma, I can say also, antuma to ساعداني, زوجيكما, also, هما تساعدان هما نو just أنتما تساعدان زوجيكما personal possessive adjective ضمير المتصل ضمير المتصل زوجيكما your husband
أنتما تساعدان زوجيكما. You are helping your husbands. أنتما معلم هما معلمتان أعرفهما. أنتما تساعدان زوجيكما. تدرسنا في هذه المدرسة. تدرسنا أنتن plural feminine second person. أنتن you are studying in this school. Feminine you are studying in this school. أنتن تدرسن في هذه المدرسة. Yes. شكرا. Entonces tenemos mudarrisatani aquí. Entonces es femenino y dual. Mudarrisatani arifuhuma. Entonces como arifuhuma, como que la conozco, entonces mudarrisatani aquí sería huma mudarrisatani arifuhuma. Entonces como ellas, pero para dual y femenino, profesoras que conozco, Arifu Huma, que la conozco, Huma, Mudarrisatani, Arifu Huma, ellas, como profesoras que conozco. Después tenemos تساعداني masculino y dual. تساعداني زوجيكما aquí تساعداني como ayudas زوجيكما a tus y aquí es dual. Y como es dual y empezar por tu saidona, aquí sería antuma. Antuma es como tú para masculino y dual. Antuma, tu saidona, zaujeikuma. Como tú al masculino dual ayudas a tus esposos. Aquí al Zoujeikuma, como hay dos esposos. Y después, we translate just this one or we did the other? Zoujeikuma, Tadrusna, yes, also. Ah, okay. تدرسنا في هذه المدرسة. Aquí تدرسنا تدرسنا es تدرسنا is it here أنتن تدرسنا أنتن okay. Entonces تدرسنا es femenino y plural. Entonces en estudias, pero para femenino plural fi هذه المدرسة, en esta escuela. Entonces como tenemos tedrosna, empieza por ta, que tenemos las personas, las dos personas, la más de tres personas, como es plural y femenino, y como hay ta, es que las personas están aquí. Entonces es antun, antuma, antunna, antunna, tedrosna. Entonces antunna es para tú, pero femenino plural, y después te tadrusna fijada en la casa. Y esta falta. Thank you. Now, naimun fil ghurfati. Naimun fil ghurfati, sleeping in the room. I can say here, ana naimun fil ghurfati, but if I was sleeping, I cannot talking about myself. Ana naimun fil ghurfati, it's right. But I cannot say that. So here I just put هو نائم في الغرفة. أنت نائم في الغرفة.
Also, al-mukhatab second person, I cannot talking with him. Anta na'imun fi al-ghurfati. So the right one, huwa. Huwa na'imun fi al-ghurfati. He is sleeping in the room. Atibba'u nafhasu al-marda. Nafhasu, verb nafhasu, we exams the patient. Doctors, نحن نفحص we نحن so here put نحن أطباء we are doctors exams the patient نفحص نحن هو يفحص نفحص here just نحن here هو نائم نحن نفحص المرضى مسؤولة عن بيتك بيتك your house so second person فيمينا أنت أنت مسؤولة عن بيتك you are responsible about your house you أنت مسؤولة you are responsible about your house yes شكرا نائم في البيت نائم como está durmiendo en في الغرفة en la habitación aquí aquí la, la frase correcta sería huwa porque la persona que habla no va a ser como yo duermo en la en, el, en la, la en la habitación no puede ser y no puede ser anta no vamos a decir que tú porque no hablamos con la, la persona que está durmiendo aquí entonces sería huwa entonces él aquí porque imun aquí es singular y entonces la mejor respuesta sería huwa como él na'imun fi ghurfati está durmiendo en la habitación después tenemos atibba'un aquí atibba'un es aquí masculino y plural y después tenemos nafhasu Nafhasu cuando hay nun antes nafhasu que es que examinamos entonces arriba un aquí masculino plural como doctores nafhasu examinamos al marva los pacientes y entonces como hay nafhasu sería nahnu نحن أطباء نفحص المرضى. Entonces نحن نحن es para nosotros y sería para sí nosotros somos como doctores y نفحص y examinamos el marva de los pacientes los personas que están mala y al final tenemos mesculatun aquí es femenino y singular mesculatun an como responsable an beitiki responsable de tu casa beitiki es tu casa y como hay beitiki porque antes con mesculatun solamente mesculatun puede ser ana ana como yo si es femenino singular o anti o ella pero como tenemos beitiki tu casa aquí es anti como anti es para tú pero femenino singular anti mas'ulatun ala baytiki es responsable de tu casa thank you here we have a three personal pronouns we choose the correct one يكتبان الدرس يكتبان الدرس two person masculine هما يكتبان الدرس I have here أنتما هما نحن I chose هما يكتبان الدرس not أنتما يكتبان الدرس not نحن يكتبان الدرس here we have يسهر خارج البيت stay up outside the house يسهر هم يسهر or هي يسهر or هو يسهر he
stays up outside the house. Also, number two, أحبها كثيرا. I love her very much. أحبها كثيرا. أنا أحبها كثيرا. Or أنت أحبها كثيرا. Or أنتم أحبها كثيرا. Here أنا. I love her very much. أنا أحبها. تكلمت معها. تكلمت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفعل المتحرك. Past verb attached with past verb built with سكون because it attached with تاء الفعل المتحركة. Subject movement تاء أنت. So I choose here أنا أنت أنتي أنتي directly. أنتي تكلمت معها. You are talked to her. You are talked to her. هو يسهر خارج البيت. أنا أحبها كثيرا. أنت تكلمت معها. Yes. Aquí tenemos entonces un ejercicio que tenemos que elegir pronombre personal. Entonces, en el ejemplo, teníamos Huma Yektuben y Darza. Aquí tenemos Huma. No tenemos Yektuben y Darza. Aquí es dual masculino. Entonces, es Huma. No puede ser Huma y Huma. Aquí es Huma, Yektuben y Darza. Después, la primera. Yes, Haru. خارج البيت. Yes, Haru. Yes, Haru is cuando Yes, Haru aquí es como vela خارج البيت, fuera de la casa. Entonces aquí como es Yes, Haru, como se termina con Yes, Haru, aquí es huwa Yes, Haru خارج البيت, como él que ve la o que pasa la que queda despierto fuera de la casa es huwa. Después tenemos uhibbuha kathiran significa que la quiero mucho. Entonces aquí es ana uhibbuha kathiran, como es yo la quiero mucho. Ana uhibbuha kathiran. No se puede, no puede ser antu, anti, anta o antuma. Aquí es ana uhibbuha kathiran. Por el verbo es uhibbuha, la quiero. Después tenemos tekallamti ma'aha. Tekallamti, aquí es un verbo al pasado. Y aquí es y tekallamti, hablamos con una persona y decimos hablaste, hablaste ma'aha, con ella, hablaste con ella. Entonces ana, no soy yo, no es anta, porque es tekallamti. Entonces es anti tekallamti ma'aha, hablaste, pero como tú hablaste, pero tú femenino y singular. Tú hablaste con ella, anti tekallamti ma'aha. Ya está, fadal. Thank you. Inshallah, we will stop here. After a minute, we have Quran Kareem lesson. You can join us. I sent the link. Nas Allah subhanahu wa ta'ala lana wa lakum at-tawfiq. La hatta Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa al-mursalin al-mu'minin wa al-mu'minin. نفسنا في طريقة نقصد العقدس الله تعالى روحا زكية ونور الله تعالى أنتم فكرة إلى حنا بسيل الفاتحة.